la niña de mi hermana y el chiquillo mío, de nombre Raimundo, que tenía 10 años, que parecían 2. Pues bien, fáltame decir que yo era viuda. Mi marido, zapatero fino, que había alcanzado al príncipe de la paz y a la de Mayabriga, había muerto en el año 6, dejándome por patrimonio un centenar de hormas y algunas agujas, que yo vendí para poder poner mi modesto taller de sastrería de curas. Como iba diciendo, cuando las criaturas habían salido para la escuela, llegó el señor don Jesús Cuadrado, nuestro vecino. Cómo se caían las torres de las iglesias y cómo las nubes envolvían todas las ruinas.